Viernes pasado tuve el placer de estar en el Teatro Nacional de Cervantes, un lugar que siempre comentamos y que recomiendo enfáticamente, viendo un estreno. El estreno es Chin Yong Ataca de nuevo, un nombre bastante curioso, bastante llamativo, y es muy, muy interesante la oferta que está en escena, la obra que está en escena, porque no solo rescata a un antiguo autor y compositor argentino, Zenón Rolón, del siglo XIX, un personaje, podríamos decir, olvidado, sino que lo trae al presente y nos muestra una historia muy original contada por... Cuatro, cantan, cuatro actores, que además son cantantes líricos maravillosos, acompañados por una orquesta sinfónica y por un coro polifónico. Todo esto en el Teatro Cervantes. Para hablar un poquito más de esta obra de Ching-Yong Kataka de nuevo, está con nosotros su director, Sebastián Irigo. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo estás? Hola Laura, buenas noches. Muy bien, muy contento. Gracias. Sí, por... Y no es para menos, ¿eh? felicitaciones. La hora es hermosísima. Y, y ya, ya le digo a nuestros oyentes que se apuren a sacar entradas, porque lamentablemente solo está este fin de semana, hasta que seguramente se reponga más adelante. Pero hay que aprovechar este fin de semana para ir al Cervantes, que además es un teatro muy accesible y poder ver esta maravilla que junta actuación, música, canto, cuestiones escenográficas muy bonitas, vestuario. Bueno, ya te dejo hablar, Sebastián. Contanos cómo surge esta idea tan particular. Bueno, Laura, gracias. Eh, esto es una convocatoria, una idea del director del teatro, Gonzalo de María, que fue sumando partes. Eh, en principio, sumó a Fernando Albinarrate como dramaturgo y director musical, y anteriormente a Lucio Bruno Videla y Javier Lorenzo, que son los otros dos directores musicales, junto a Gerardo Delgado, que fue nuestro pianista de ensayo y es una eminencia en el tema, y quienes fueron los que rescataron gran parte de la obra de, de Zenón Rolón, junto a otros ¿no? y otras. Eh, este compositor que vivió aquí en Argentina hace 130, 140 años eh, en el final del siglo XIX y que a través de operetas, zarzuelas y también ópera en cierta medida es como uno de los pioneros de nuestro teatro musical, que muchas veces nos preguntamos de dónde vienen las influencias teatrales y teatrales musicales en este país y Tal vez desconocemos parte de nuestra historia y en, y en esa parte desconocida de nuestra historia estás en un rolón y logramos, creo, eh, plasmar en este espectáculo con, con diversos recursos, ¿no? porque también utilizamos mucho el humor eh, dentro de la, de la obra, más allá de la orquesta de 30 músicos que tenemos y el coro de 22 y los intérpretes y la intérprete extraordinarios que tenemos, ¿no? Son Josefina Scalione, Nacho Pérez Cortés, Jesús Villamizar y Martín Lups, Tincho Lups. Eh, contando con todo ese capital artístico extraordinario, eh, decidimos contar un poco la vida, o un, o un poquito de la vida de Zenón Relón y de su música y de su obra. Y estamos muy contentos, muy contentos también con la, con la respuesta del público, que es extraordinaria. La verdad es que no, no habíamos pensado hacia dónde iba a ir la cosa. Y, y bueno, y es un la recepción ha sido gigante. El argumento es bastante curioso, ¿no? Porque cuenta la historia de un inglés que se disfraza de chino para asesinar sí, de, personas. Es japonés, es japonés. Un japonés. Sí. sí. Eh, este, pero que resulta un personaje que uno termina queriendo, lo, lo interpretan de una forma tan bueno, particular que uno no termina enojándose con este asesino destripador. No, bueno, ahí hay algunas, hay, tenemos algunas trampas teatrales que hemos hecho junto con Albinarrate, eh, que fue contar, eh, primero la vida de Zenón Rolón por, por una de las, de las vertientes digamos, por otro lado está su música que en la mitad del espectáculo está la música de una obra que él hizo junto a García Belloso y, y Nirenstein eh, que se llamó yong esa obra se rescató completa, la, la obra musical, entonces y el libro también el libro teatral, entonces esa obra está en la mitad de nuestra obra la, la, la obra Ching-Yong. Eh, pero en esa obra no existe el personaje, no se lo ve, se lo alude, se lo nombra al personaje Ching-Yong, pero no se lo ve. Nosotros cometimos la, la irresponsabilidad artística de darle vida a ese personaje y ponerlo como uno de los relatores, uno de los que nos cuenta una parte de la historia de la obra de Ching Yong y de la, de la vida de Roland que, la verdad que la, la, la síntesis que hicieron la mezcla de, de la historia que va para atrás, para adelante, que también le habla directamente al, al, al espectador y, y lo introduce casi sí. dentro del relato eh, sí, sí. Bueno, logra una síntesis que a uno lo tiene atrapado. Sí. Además, con, la música es preciosa. La música o sea, es preciosa y ese, ese, ese es el valor de la cultura, ¿no? Uh -huh. eh, ahí está, ¿no? En la cultura, una, una, de las funciones, una de las funciones que cumple es la de explicarnos quiénes somos hoy, por qué somos esto que somos y hacemos esto que hacemos. Y revisando en la cultura ancestral es donde encontramos las respuestas, ¿no? Porque cuando aparece un músico como Rolón, que hace 130 años que no se escucha su música, y en un teatro tan importante como dijiste vos, y tan hermoso como es el Cervantes, se llena de gente, y todo el mundo se siente convocado y ident identificado por esta música y por esta historia, bueno, evidentemente la cultura permanece. Como, como decimos en el final del espectáculo, silenciosa en nuestro ADN, solamente hay que descubrirla y para descubrirla hay que darle la oportunidad de visibilizar este, este, este pedacito cultural de nuestra historia. Sebastián Irigo, director de Chingón Kataka, de nuevo, mil gracias por haber participado en nuestro programa. Yo insisto así muy enfáticamente que todo aquel que tenga un ratito libre, viernes y sábado, aproveche a ver esta, esta obra tan completa, ¿no? Porque al juntar una parte actoral buenísima con cantantes líricos, eh, con una orquesta en escena, y con un coro y además nos olvidamos de mencionar que hay un ensamble de candombe también afroporteño porque Exacto. porque Rolón era de origen afro también afro argentino afro argentino, afro -argentino y, y y le, le, le pone una, una pizca de, o, o un ingrediente de algo diferente también, rupturista, la verdad, algo muy, muy original. El Teatro Cervantes, vuelvo a decir, es muy económico, está en la calle Libertad, en el cruce con la Avenida Córdoba, eh, muy fácil de llegar, así que todos aquellos que, que puedan, que quieran, aprovechen esta oferta cultural. Que, que nos ofrece el teatro y muchísimas gracias Sebastián Irigo por haber estado con nosotros Gracias y Laura Felicitaciones gracias. también por, por lo que hiciste aunando todas estas artes diferentes para generar el hecho artístico en sí Muchísimas gracias, estamos muy contentos y espero que toda la gente que pueda se llegue este fin de semana a disfrutar de Chingyong Atacando Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Chao. Laura.